que es sobre la pregunta más bien de qué está ocurriendo en la educación formal, por decirlo de alguna forma, con la introducción de la tecnología, ¿no? Entonces, eso tiene como dos líneas de trabajo, una línea más centrada en la investigación teórica sobre lo que nosotros hemos llamado educación expandida, que no es más que qué ocurre cuando podemos conectar Internet dentro del aula, que cuando ya, si conectamos Internet, estamos accediendo al resto del universo, porque sigue siendo el aula un espacio cerrado y más cercano a la institución intransitable. Pero y a nivel práctico, que es lo más interesante, estamos trabajando en un proyecto con adolescentes que está en torno a la educación mediática, es decir, a cómo aprendemos con los medios y sobre todo a lo que percibo de alguna manera en los trabajos que me habéis pasado de las personas que están escuchándonos ahora mismo, a cómo ya tenemos incluido dentro de nuestra forma de aprendizaje cuando somos pequeños toda una serie de lenguajes audiovisual, toda una serie de imágenes, de sonidos que sabemos de alguna manera cómo manejarlos, pero nunca nos han enseñado a hacerlo, ¿no? Es decir, la cuestión fundamental es que estamos rodeados constantemente de medios de comunicación, pero no se nos explican cómo utilizarlos de una manera determinada, ¿no? Siempre puede haber una formación instrumental, pero nunca una formación crítica sobre el propio medio. Y eso es lo que estamos trabajando, básicamente. Es decir, acabamos de terminar un taller en un centro de educación secundaria con alumnos de cuarto de ESO, de en torno a 16 años en España, 16-17 años, y a partir de ahí lo que le hemos planteado es, bueno, hemos trabajado algunas cosas como stop motion y vídeos interactivos y cosas así, y luego le hemos propuesto hacer un trabajo en vídeo en el que ellos dijeran todo, es decir, en el que tenían que desarrollar todo. Porque yo creo que la cuestión fundamental está en que tenemos que usar los medios dentro del aula, pero no solo porque la cultura digital está fuera, sino porque la única forma que tenemos de aprender a saber cómo funcionan los medios y cómo los grandes medios utilizan cierto tipo de estrategias, cierto tipo de prácticas, es entendiendo cómo hacer eso, ¿no? Es decir, qué significa un plano con un ángulo determinado. La mejor forma de aprenderlo es hacerlo tú mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues llevamos desde 2004 trabajando en lo que nosotros llamamos laboratorio de medios, en el que, sin ser docentes, nos insertamos dentro del aula o apartamos a una serie de alumnos. Lo hemos hecho de las dos maneras, o trabajando con una aula completa o con una serie de personas interesadas en tiempo extra de su propio centro, y a partir de ahí hemos ido desarrollando pues estos proyectos, ¿no? También es verdad que somos pocos y muchas veces nuestro planteamiento es muy de laboratorio, ¿no? Muy de probar cosas, a ver cómo funcionan y poco a poco empezar a desarrollar otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, todo este proceso nos lleva a plantear proyectos, por ejemplo, como el taller sobre remezcla. Eso te iba a preguntar, Pedro, ¿me escuchas? Lo que intenta es cómo introducirnos en esa lógica que a día de hoy ya tenemos totalmente asumida de copiar y pegar y de cómo eso afecta a la cultura, pues hacerlo de manera práctica, ¿no? También hemos trabajado temas de radio, temas de cine interactivo, es decir, un poco de... Intentamos como desarrollar cierto tipo de pilotos que nos permitan conocer un poco cómo funciona, y a partir de ahí pues seguir mejorando y seguir trabajando. Pedro, justamente hablabas recién de un taller de remezcla, ¿no? Que estuvieron trabajando, sí, en cuanto a audiovisual o a las nuevas gramáticas de creación con la lógica digital. ¿Podés ampliar un poco más esa característica del lenguaje audiovisual o alguna otra que vos veas que aparece en las producciones de video como algo distintivo un poco de la cultura audiovisual actual?
Sí, yo creo que, o sea, yo creo que hay un pequeño documental que lo explica bastante bien, que dice todo es remezcla, ¿no? Everything is a remix, que se puede encontrar en internet, en el que te explica de una manera como muy didáctica qué es esto de la remezcla, ¿no? Nosotros de lo que partimos es que la cultura no tiene sentido sin la copia. Es decir, aprendemos copiando, aprendemos a hablar copiando a nuestros mayores, aprendemos a hacer cine copiando a directores de cine. Entonces, ¿por qué se intenta desde el discurso de los grandes medios, sobre todo desde las grandes industrias culturales, como poner puertas al campo y decir: tú puedes disfrutar de nuestra película, pero si te gusta mucho, no puedes hacer una versión nueva? Eso es ilegal. Es decir, hay como toda una serie de un constructo legal. Me consta que en Argentina estáis teniendo debates sobre el tema del canon digital y todo ese tipo de cuestiones. En España también. Pues la cuestión está en, a ver, si el acceso a la cultura es importante, ¿por qué no vamos a poder a día de hoy, que podemos acceder a YouTube, que podemos acceder a millones de horas de vídeos colgadas por la ciudadanía? ¿Por qué no vamos a poder construir nuestro discurso a partir de las historias de otros, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que nosotros planteamos es que nosotros formamos parte de un discurso cultural en el que la sociedad actual forma parte de un discurso cultural en el que no se entiende si no es entendiendo las historias que forman parte de ese discurso, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nosotros planteamos en ese taller es: vamos a encontrar nuestro código fuente, es decir, vamos a encontrar las cosas que nos gustan, las cosas que nos disgustan, y vamos a trabajar con ellas. Es decir, vamos a hacer como una especie de ensalada en la que vamos a mezclar, pues, mis referencias musicales con mis referencias visuales, con mis referencias literarias, y vamos a hacer todo un mix. Pero esto que hacemos no es una cosa que digamos que lo hagamos como una especie de juego excepcional, sino es que la cultura es así. Es decir, los creadores a día de hoy funcionan así, reconozcan que lo hacen o no lo reconozcan.